Regresamos a la conversación con la bella actriz y modelo venezolana Cheyenne. Y quiero preguntarte sobre ese nombre. ¿De dónde sale el nombre de Cheyenne? Esa es una tribu indígena de aquí, de los Estados Unidos, de Wyoming. Nosotros teníamos una serie de televisión de los indios y mi mamá veía esa serie. Entonces comenzó a investigar en internet qué significaba el nombre y vio que era una cultura súper avanzada, con valores súper lindos y dijo, este es el nombre. ¿Y de ahí es donde tú sacaste la idea de vivir con un perro? Ay, no. No, estoy bromeándote. Sí, los perros y las mascotas son la mejor compañía. Lo único que, como tú has hecho toda esta tesis de que tu propósito es trascender, yo digo, pues yo me imagino que ya está pensando cómo hacerlo. No, tú sabes que una de las cosas que yo digo es que mi perro es así una especie de dinosaurio para mí en mi nueva vida. Porque tiene 6 años conmigo, es lo más antiguo que tengo. O sea, todo lo mío es de 3 años para acá. De verdad, él es de lo que me queda. ¿Qué raza de perro tienes? Es un pug carlino, de de Men in Black, el que tiene la carita. Ah, muy bien, y es cariñoso, me imagino, los perros son fieles, totalmente. Es perfecto, sí, es el perro de mis sueños, es el perro que soñé tener, te lo juro. ¿Y hay hombre de tus sueños? Ay, no hay hombre de mis sueños todavía. Bueno, para aclarar, no tengo novio. Estoy tranquila, estaba en un proceso de recuperarme y de sanar muchas cosas. Y eso mejor uno lo hace solo, ¿verdad? Necesitaba estar sola, definitivamente. Necesitaba estar enfocada en el tratamiento. Eso como cuando la gente está sacando su carrera de la universidad, que no tienes tiempo para nada. De verdad, yo necesité este tiempo. Recibí 3 años de quimioterapia sola. Tú sabes cómo es en este país. Tú cocinas, tú vas al supermercado, tú pones tu gasolina, todo tú. Entonces yo de verdad estuve bien ocupada y además sanando muchas cosas para tú tienes que tener un terreno limpio para construir algo bien. Claro. Yo algo que tengo muy claro es que yo no voy a tener un hijo para llenar un espacio, porque tampoco quiero darle ese peso, ¿no? Cuando yo tengo un hijo, quiero que sea mi hijo. No quiero que sea eso de lo que me voy a aferrar porque no tengo más familia, porque no, tiene que ser algo sano. Todo lo que entra en mi vida tiene que ser un complemento de mi felicidad. Yo estoy bien, estoy feliz, estoy plena, todos mis días son felices desde que me levanto hasta que me acuesto. Hago todas las cosas que me gustan. Tengo un bucket list que cada vez se está extendiendo más. Y que eso es interesante porque fue una de esas anécdotas que conversábamos que te llevaron por casualidad a ver esta película. Yo no sé en español, en América Latina, ¿cómo se tradujo el título de esta película? Antes de partir. Antes de partir. Creo que bueno, se llamaba... el que no haya visto Antes de partir, que en inglés el título original es The Bucket List, con Morgan Freeman y Jack Nicholson, que la vea. Porque vi esta película, a mí me tocó sobremanera. Está muy bien. Y es que tiene mucho que ver con la historia. ¿Y cómo llegas tú al cine ese día a ver esa película? En medio, ¿tú ya estabas en quimioterapia? Estaba empezando apenas mis quimioterapias. Pero no es una película para ir a ver si estás en la misma situación de los protagonistas, ¿no? Fue todo casualidad. ¿Sabes cuando tú entras al cine? Por entrar. Ay, vamos a ver esta película. Claro, dos personajes que te atrapan. Claro. Tú vas a ir a ver lo que sea porque ya... el que esté ellos, tú vas a verlos. Y entonces cuando comienza todo aquel drama de las quimioterapias y todos los que me invitaron estaban así que, ay, Cheyenne, perdón, qué pena contigo. Y yo muerta de la risa, no, dale, por favor, porque de verdad a mí eso no me afectó. Yo nunca me sentí enferma, nunca, hasta el sol de hoy. Yo no me sentí enferma, pero sí me tocó muchísimo la película, me encantó. La película lo que trata es que estos dos señores se conocen también en esos tratamientos de quimioterapia y los dos con sus historias y testimonios de vida. ¿Y quién hace la lista esta de los deseos o sueños por cumplir antes de morir? Las cosas que tienes que hacer antes de morir. Ellos empiezan a hablar, oye, bueno, no, mi vida, yo hice tal cosa, o sea, como que no fui feliz, hice tal cosa. Y el otro tenía el dinero. Claro. Y dice, oye, pero vamos a hacerlo, porque la verdad es que yo tampoco lo he hecho. Y esto le dice, ¿te estás loco? Vamos a hacerlo, vamos a gastarnos todo el dinero en aquello. Y se van por una aventura maravillosa que yo te digo...
Yo también lo hice y funciona. Y ahora yo quiero que cuando regresemos de esta próxima pausa para publicidad, tú nos cuentes cuál fue esa lista que hiciste antes de partir, supuestamente, tu bucket list. Que sigue creciendo. Que sigue creciendo, pero que ya muchos se cumplieron tus deseos gracias a tus amigos. ¿Me cuentas cuáles se cumplieron? Regresamos enseguida con nuestra invitada Cheyenne Gerardi.